En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Lope de Vega, y en concreto vamos a hacer referencia a uno de sus sonetos de la serie de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. El soneto al que vamos a hacer referencia hoy, y vamos a explicar desde los diferentes espacios de la crítica de la razón literaria que hemos asumido desde los presupuestos del materialismo filosófico, este soneto, digo, se titula así: que sienten más los ricos la muerte que los pobres. Bueno, esta es una pregunta propia de un filósofo, es decir, podríamos plantearnos, ¿quién sufre más ante la muerte, el rico o el pobre? Es decir, es una pregunta tonta, digámoslo con toda franqueza, es una pregunta absolutamente tonta. Pero de las preguntas tontas se alimentan los sofistas, más que las personas inteligentes. Sea como fuere, esta temática o este planteamiento era muy frecuente y muy habitual en el pensamiento barroco, en la literatura barroca y en toda la literatura clásica, es decir, ante la hora de la muerte, de alguna manera, ¿quién quiere morirse? ¿No? ¿Quién sufre más ante la idea de la muerte? ¿El que es rico, el que ha vivido con un bienestar, suponemos que material? Pocas veces se habla del bienestar espiritual. Parece que el bienestar siempre está asociado a la materia y menos al espíritu, como si la materia y el espíritu fueran, en fin, bienestares diferentes, ¿no? Es decir, cuando las condiciones materiales son buenas, las condiciones de vida no materiales, que a veces uno se pregunta cuáles son las condiciones de vida no materiales, supuestamente deberían ser mejores. Supuestamente. Pero la pregunta ya... No acepto que sea una pregunta inteligente. Es decir, ¿quiénes sufren menos ante la idea de la muerte, los ricos o los pobres? El planteamiento que da el soneto es que, en principio, resulta absolutamente indiferente, porque el pobre también sufre ante la muerte tanto o más que el rico. Es decir, no por pobre quiere renunciar antes a la vida. Son criterios, salvo que el contexto indique lo contrario, son criterios profundamente sofistas. Pero para adentrarnos directamente en esta temática tan, insisto, propia del barroco, que es un sistema de pensamiento, el barroco, muy inquietado por la realidad, muy preocupado por la realidad, y no hay realidad más obstinada, precisamente por ser una realidad absolutamente inesquivable, que la de la muerte, pues resulta recurrente, resulta una idea absolutamente constante. Tengan en cuenta que el mundo del barroco es un mundo que se caracteriza básicamente por el desengaño, por la idea del desengaño. Es decir, es un mundo que nada tiene que ver con el actual, que se orienta básicamente al engaño individual, al engaño colectivo, pero sobre todo al engaño, no utilizando la palabra engaño, sino utilizando la palabra autoayuda. La autoayuda es la principal forma de autoengaño. La literatura barroca lo que enseña sobre todo es a citarse con la realidad, a tener un encuentro con la realidad y a través del desengaño a superar las limitaciones, los obstáculos que la vida real exige al ser humano. Uno de estos obstáculos absolutamente fundamentales, naturalmente, es la supervivencia. Porque nada obstaculiza tanto la vida como su amenaza, la muerte, a través de múltiples formas, el homicidio, el suicidio, es decir, todos los repertorios exterminadores que el ser humano ha puesto en práctica pues, desde sus orígenes hasta hoy. Entonces, ante la idea de la muerte, la pregunta, completamente frívola, que sirve simplemente como pretexto para hablar de la muerte es quién sufre más, el rico o el pobre, a la hora de morirse. Es bastante irrelevante ser rico o pobre a la hora de morirse. De hecho, con frecuencia suele decirse que, por ejemplo, una institución tan familiarizada con la idea de la muerte, que ha hecho de la idea de la muerte precisamente su buque insignia, como es la Iglesia cristiana, y en particular tanto la católica como la protestante, claro, podemos decir que la Iglesia católica, sobre todo más que la cristiana, ha jerarquizado la vida y democratizado la muerte.
precisamente para que nadie escape al monopolio que de la muerte trata de ejercer no solo la Iglesia Católica, sino casi todas las religiones teológicas. Bien, ¿qué es lo que exactamente dice este soneto de Lope de Vega? Que, ya digo, está inscrito, está incluido en un poemario de obras poéticas que no son precisamente muy serias, sino que son cínicas, son jocosas, son burlescas, son profundamente irónicas. Y aunque con la muerte caben pocas ironías, solo los cínicos se pueden permitir algunas de estas ironías con la experiencia de la muerte. Vamos a leer el soneto inicialmente para ponernos ante él en contexto y después vamos a interpretarlo desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria, que son los que yo manejo en mis interpretaciones literarias. Que sienten más los ricos la muerte que los pobres, dice el título. Y los dos cuartetos y los dos tercetos dicen así. Compuso un sabio cuya pobre suerte apenas toga concedió raída, un libro en vituperio de la vida y dos en alabanza de la muerte. La muerte, que infamarse siempre advierte, de tanta exaltación desvanecida, prometióle mostrarse agradecida en darle tarde el virotazo fuerte. Que no lo estimaré, te certifico, el sabio respondió ya calvo y ciego, tan largo de nariz como de hocico, pues por tarde que venga será luego. Prométeme, oh muerte, esa tardanza a un rico que yo ni te desprecio ni te ruego. El soneto, como verán, tiene la estructura de un diálogo. Incluso también funciona casi como un apólogo, en el sentido de que simbólicamente el ser humano que simboliza al pobre, caracterizado incluso materialmente como pobre, como viejo, como raído, es decir, calvo, ciego y tan largo de nariz como de hocico, lo cual supone un retrato profundamente barroco, profundamente materializado del deterioro físico y muy grotesco, porque uno puede ser viejo pero no necesariamente esperpentizado de este modo. Esto es una imagen profundamente barroca, es decir, ya calvo y ciego, tan largo de nariz como de hocico. Es decir, los seres humanos no tienen hocico, tienen en todo caso morros o morritos, pero bueno, no le va a decir tan largo de nariz como de morritos, ¿no? Porque eso sería... no sería el lenguaje propio de Lope de Vega. Bien, quiero decir que se ofrece una imagen muy grotesca del ser humano en este contexto, ser humano que representa simbólicamente la imagen del pobre, del viejo y del sabio también. Es curioso cómo la miseria, cómo la pobreza siempre busca dignificarse a través de virtudes que con frecuencia no suele tener. Los pobres no suelen ser sabios, no suelen ser virtuosos, los pobres no son mejores que los ricos. Esa es una imagen completamente idílica de los pobres, en absoluto. Los pobres son mejores personas que los ricos, ni los ricos son ni mejores ni peores personas que los pobres. Esos criterios no van en función de la renta per cápita, sino van en función de otras cosas. Todos conocemos a pobres que son muy buena gente y muy mala gente, y ricos que son muy buena gente y muy mala gente. Eso es completamente indiferente. Pero el tópico con el que se expone la idea de este soneto simboliza en la figura del pobre la virtud, la sabiduría, el conocimiento y también la falta de temor a la muerte. Y por contraposición atribuiría estas cualidades contrarias a las figuras igualmente contrarias. Simbólicamente la muerte también habla y hace aquí acto de presencia. Estas configuraciones de figuras literarias que adoptan disposiciones totalmente antropomorfas, dialogando con seres humanos, claro, naturalmente remite en muchos aspectos a la tradición literaria medieval, en misterios medievales, representaciones farsescas medievales, incluso está también presente en los autos sacramentales, donde personajes alegóricos, figuraciones alegóricas, adoptan determinadas disposiciones y protagonizan diálogos que tienen una proyección universal, una proyección de abstracción filosófica capaz de objetivar determinadas ideas en pugna. De tal manera que incluso bien, puede hacer pensar también en los debates medievales, en la quaestio disputata, ¿no? Es decir, que ¿quién siente más el dolor ante la muerte, la pesadumbre ante la idea de la muerte, el rico o el pobre, ¿no? Bien.
insisto que son formas de entretenerse debatiendo estas ideas. Es como cuando alguien se pregunta, cuando un árbol, esas preguntas tontas que se hacen algunos filósofos, ¿no? Cuando un árbol se cae, ¿hace ruido o no hace ruido si nadie lo oye? Chorradas de este tipo, ¿no? Esas son bobadas, son preguntas tontas. Son preguntas que plantean problemas que no existirían si no existiera la pregunta que los plantea. Bien, el caso es que estos son, digamos, los protagonistas simbólicos de un soneto profundamente simbólico. Este soneto también se inscribe en la tradición de la literatura parenética, es decir, de esa literatura que construye sus ideas dentro de la tradición literaria, dentro de los intertextos literarios de la parénesis, de los discursos sentenciosos, maximalistas, del lenguaje que trata de expresar un contenido doctrinal, un contenido básicamente filosófico. Piensen, por ejemplo, que el libro bíblico de los Proverbios es por excelencia, es por antonomasia, es un ejemplo de literatura parenética, muy desarrollada en el mundo antiguo y muy en consonancia con la filosofía. Piensen también que la carta, los géneros epistolares, son una confluencia precisamente de literatura y de parénesis, de la cual surgirá, andando el tiempo, el ensayo como forma de expresión literaria y como forma también de contenido filosófico. El ensayo no es propiamente literatura porque no es ficción, no contiene elementos ficticios, pero sin embargo sí utiliza procedimientos retóricamente literarios. Es decir, hay personas que confunden en la literatura el todo y sus partes y creen que el literario es aquello que utiliza formas de expresión literaria, aunque no componentes literarios. Es decir, es lo mismo que suponer que la paella de mariscos es una gramínea simplemente porque lleva arroz. Es decir, es confundir el género con la especie. No podemos identificar como literario aquello que tenga algún componente literario, sino simplemente que literatura es aquello que tiene todos los componentes necesarios para ser calificado de literatura. No hay literatura al 40%. El rabo de un gato no es un gato entero, es el rabo de un gato. Entonces no hay que confundir la paella de mariscos con las gramíneas simplemente porque la paella lleve arroz. Pero este es un contexto de literatura parenética muy, muy, muy claro. Si nosotros examinamos este soneto desde los criterios que exigen algunos de los espacios que hemos planteado en la crítica de la razón literaria y que hemos tomado del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, si analizáramos este soneto tomando en cuenta los sectores, los ejes del espacio antropológico, claro, aquí nos encontraríamos con esos tres famosos ejes, el eje angular, el eje radial y el eje circular. Y el soneto en general remite claramente a una disposición muy angulada, a una disposición metafísica, porque las preocupaciones que está planteando no se sitúan tanto en el mundo terrenal y humano, que es un mundo para la vida, como en un mundo metafísico, que es el mundo en el que, si suponemos que nos morimos, habitaremos desde criterios propios de la resurrección. Pero claro, cuando alguien es capaz de tener a la muerte como interlocutora, pues se supone que puede haber un más allá. Sin embargo, en este soneto no hay ninguna creencia metafísica, no hay ninguna postulación de la vida más allá de este mundo terrenal. Quiero decir que no se habla ni de una recompensa religiosa, ni de una proyección vital más allá de la vida actual del ser humano. No hay un mensaje de esperanza, por así decirlo, en el que se supone que una vez que perdemos la vida terrenal en este mundo, pues hay otro mundo donde ganamos una vida, inmortalizada, bajo alguna forma espiritual, gaseosa, sólida, líquida. Eso ya no entro en detalles. Pero quiero decir que si ustedes recuerdan las coplas de Jorge Manrique, verán que esto no casa exactamente con la metafísica planteada en las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Cuando el maestre don Rodrigo dialoga con la muerte en unos términos muy diferentes a estos, ¿no? Cuando dice: «Non perdamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, pues mi voluntad está conforme con la divina para todo».
Sin embargo, aquí no hay divinidad en absoluto, no hay un diálogo entre el ser humano y Dios, no hay un diálogo entre el hombre y Dios, sino que es un diálogo entre un hombre que representa el prototipo de la pobreza con un toque de cinismo bastante indisimulable y directamente con la muerte. Pero no hay, digamos, ninguna salvación, ninguna redención más allá de, insisto, de esta vida terrenal. Es incluso una actitud desafiante por parte del futuro difunto. Futuros difuntos somos todos, porque si hay una cosa clara es que no vamos a sobrevivir más de 100 años, y menos también, seguramente, en mi caso por lo menos. Un cierto ensoberbecimiento respecto a la muerte y un cierto desafío, es decir, en el sentido de que el pobre que protagoniza este episodio no suplica nada especial a la muerte, sino que le hace una rogativa en el sentido de que por tarde que vengas siempre vendrás pronto, porque es más valiosa esta vida que cualquier otra cosa que ocurra en otra vida. Es decir, hay una apuesta por la vida terrenal y no hay ningún interés por mudarse a la metafísica, ¿no? Es una manera muy eufemística por decir que alguien se muere, se ha mudado a la metafísica. Entonces, desde el punto de vista del espacio antropológico, claramente todo el contexto del poema se sitúa en un eje angular, en un eje luminoso, sin implicaciones teológicas, porque no estamos hablando de un contexto religioso. En este poema, sorprendentemente, en la plenitud del barroco, hablamos de una fecha como 1635, que es cuando muere Lope de Vega, en la plenitud del barroco no hay aquí ninguna interpretación teológica religiosa que sirva de salvaguardia a los planteamientos del soneto, sino que hay simplemente una interpretación simbólica y metafísica desaprobando la muerte. Es decir, cuanto más lejos en el tiempo, mejor, porque aunque tardes en venir, siempre vendrás muy temprano, porque no nos llevas a ningún lugar en el que tengamos intención de estar. Es decir, el protagonista prefiere la miseria del mundo, la pobreza del mundo, que no otra cosa. Ahora bien, este señor escribe un libro en vituperio de la vida y dos en alabanza de la muerte, que es la razón por la cual a la muerte le ha llamado la atención, ¿no? Es decir, parece que la muerte lee libros, ¿verdad? Y pues no sé dónde vivirá la muerte, valga la paradoja, valga el oxímoron. Pero la configuración fabulística, fabulada, es como las fábulas de animales, ¿no? Lo que ocurre es que en lugar de haber dos animales en diálogo, lo que hay son dos personajes alegóricos, la alegoría del viejo sabio pobre y la alegoría de la muerte. Pero este viejo sabio pobre escribe tres libros en su vida, tres monografías, quiero decir, escribe casi más que un profesor de universidad, ¿no? Porque escribe tres libros, casi más que un profesor de universidad. Y el caso es que un libro en vituperio de la vida y dos en alabanza de la muerte. No conocemos esos libros, no conocemos esos contenidos, pero uno es contra la vida. ¿Cómo se puede escribir un libro contra la vida? Pues preguntémoselo a los senequistas, a los que de alguna manera, incluso a Teresa de Jesús, que también escribía libros en contra de la vida. Vivir es caminar breve jornada, no muero porque no muero, y tan alta vida espero, etcétera, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Son esas coplas populares que se recrean en la lírica de estos autores o en incluso la mística de Juan de la Cruz. Es decir, que los vituperios a la vida se pueden hacer en contraposición a muchas alabanzas. Incluso, bueno, no quiero recordar aquí la frase de Millán Astray, viva la muerte, cosas por el estilo. Pero, en fin, según el contexto en el que nos situemos, las expresiones vida, muerte, tienen un sentido semánticamente muy diferente, ¿eh? Muy diferente, de ahí que la contextualización de lo que se dice sea absolutamente decisiva para interpretar el significado de las argumentaciones que se están sosteniendo. Y no quiero ya nada decir acerca de cuestiones como la eutanasia o el suicidio asistido o este tipo de planteamientos que cobran actualidad en la sociedad en la que estamos.
Es decir, que cualquier defensor de la eutanasia, de una buena muerte, en el sentido etimológico de la palabra, pues en un momento dado podría leer las páginas de este libro, en Vituperio de la vida, que ha escrito este sabio, y dos libros en alabanza de la muerte. Y claro, es que eso depende de cómo lo veamos. Depende de cómo lo veamos. Hay filosofías para la vida y hay filosofías para la muerte. Según cómo se quiera interpretar la vida y la muerte, pues se podrán utilizar unas u otras argumentaciones. Pero los temas en los que actualmente estamos inmersos en nuestra sociedad son más o menos los temas a los que siempre se ha enfrentado el ser humano. Lo único que cambian son las circunstancias tecnológicas, históricas y geográficas en las cuales se produce la muerte del ser humano. Pero, es decir, los neandertales no morían dentro de un avión, porque no había aviones, ni morían dentro de una nave espacial, porque no había naves espaciales, pero morían en condiciones que, bueno, pues nosotros normalmente no fallecemos, no morimos en cavernas, sino que podemos morir en una cama, en un hospital, en casa, etcétera, pero no en cavernas. El caso es que, insisto, desde el punto de vista del espacio antropológico, el contexto del poema es el eje angular o numinoso, ni siquiera mitológico y en absoluto teológico. Desde el punto de vista del eje circular no hay ningún espacio político señalable y desde el punto de vista del eje radial la naturaleza no desempeña ningún papel, no es un poema ecológico precisamente. Si nosotros analizamos el soneto desde el punto de vista de su implicación en el espacio ontológico y distinguimos un género de materia físico, un género de materia psíquico, psicológica y un género de materia lógica o conceptual, veremos que todo se desenvuelve en el ámbito de lo profundamente psicológico. Es decir, en primer lugar porque la muerte no tiene una presencia física. La muerte, en todo caso, tiene una ausencia física, una ausencia de operatoriedad física. Pero, quiero decir, no podemos quedar con la muerte para tomar café, no podemos solicitar que la muerte convoque una rueda de prensa y nos dé su opinión acerca de las diferentes relaciones que ha tenido con los seres humanos cuando los ha llevado al otro mundo, si es que hay otro mundo al que llevarlos, etcétera, etcétera, sino que la muerte más bien es el cese de la vida, es el fin del futuro, operatoriamente hablando, ¿no? En unos términos muy prosaicos. Pero no hay, digamos, una experiencia física con la muerte, porque más bien la experiencia física con la muerte es la cancelación física de toda experiencia. Eso es el punto final, es la nada. Por lo tanto, desde un punto de vista lógico, la muerte es lo que en medicina llaman el exitus, es decir, la salida. La salida hacia la nada, que, como diría Nietzsche, es el nombre que los creyentes dan a Dios. La nada es el nombre que los creyentes dan a Dios, o Dios es el nombre que los creyentes dan a la nada, es lo mismo en definitiva. Pero en este poema la reflexión sobre la muerte es rotunda y absolutamente psicológica, simbólica, no va a ninguna parte, no hay ninguna teoría sobre la muerte, y si alguna hubiera es que no hay más allá posible. En este punto el soneto se inscribe dentro de la tradición más pagana posible, porque aquí no hay ninguna gota de cristianismo, no hay ni un ápice de religión teológica, como hemos dicho anteriormente. Todo es un psicologismo de orden filosófico, porque lo contrario de la religión no es el ateísmo, lo contrario de la religión es la filosofía no confesional, es la filosofía no confesional. El ateísmo es la negación de la idea de Dios y naturalmente requiere una posición filosófica. Pero también la religión requiere una posición filosófica. Lo que ocurre es que la diferencia entre filosofía y religión está en la confesionalidad, en definitiva. Tanto las religiones como la filosofía creen en las ficciones que plantean. La única actividad humana que no cree en las ficciones que plantea es la literatura, pero la filosofía lleva creyendo en sus ficciones desde que se habla de motor perpetuo, de causa primera, de Leviatán, de miurgo, de glándula pineal, de inconsciente, de Dasein, de mónadas, de átomos, es decir, y eso que
el átomo quedó salvado porque lo recupera la física, pero si está en manos de la filosofía no sería más que una ficción, en definitiva. Es decir, la filosofía ha llenado el mundo de ficciones, en las que, a diferencia de la literatura, el filósofo cree, el literato no cree en sus ficciones. El literato sabe que lo que cuenta no son ni verdades ni mentiras, son ficciones, que son cosas muy diferentes a la verdad y muy diferentes a la mentira, en definitiva. Y este es el planteamiento básico y esencial del poema. Vamos a leerlo de nuevo, otra vez, señalando algunas cuestiones que hayan podido pasar desapercibidas. Que sienten más los ricos la muerte que los pobres. Es un enunciado que se plantea en condiciones aseverativas, en condiciones afirmativas. Es decir, que la tesis que sostiene el poema es una tesis profundamente cínica, que considera que los ricos tienen a la muerte más miedo que los pobres, lo cual, bueno, es una afirmación completamente gratuita, como el 99% de las afirmaciones. Y se relata un hecho con dos protagonistas que intervienen casi dramáticamente, porque en un momento dado, fíjense que el propio soneto adquiere la estructura de una representación teatral, de una representación dramática, de tal manera que las instancias intermedias entre los protagonistas y el lector, los actores y el espectador desaparecen, porque el narrador desaparece. Entonces, partimos de un hecho narrativo. Compuso un sabio cuya pobre suerte apenas toga concedió raída, es decir, que no era un sabio que tenía una toga totalmente raída. La toga suele ser la indumentaria talar, pues, de letrados, de profesores, de teólogos, que tienen las mangas muy anchas, ¿no? Vamos a decirlo, no es ironía lo de las mangas anchas, no, pero bueno, también, ¿no? Toga concedió raída. Un libro en vituperio de la vida y dos en alabanza de la muerte. Por eso digo que este tiene más currículum que mucho profesor universitario. Porque escribió tres libros. Un libro en vituperio de la vida y dos en alabanza de la muerte. Y la muerte, al tanto de esto, la muerte que infamarse siempre advierte, porque siempre hablan mal de ella. Claro, alguien que escriba dos libros en favor de la muerte, dos libros en la alabanza de la muerte. ¿En qué consiste la alabanza de la muerte? Porque en el soneto no se explica. Claro, si acudimos a la filosofía cínica, encontramos muchas alabanzas de la muerte. La muerte del propio Sócrates es nada menos casi que el sacrificio de un dios, como diría Borges. Porque, en definitiva, Sócrates, al tomar la cicuta, Sócrates, que era un pederasta y gualdrapero, al tomar la cicuta, condena al resto de la gente a vivir en un mundo terrenal y humano lleno de sufrimientos, diciendo algo así como que la vida para vosotros, porque yo me muero y voy al mundo de las ideas puras, al mundo donde, según Platón, habitan las ideas en su estado puro. Vosotros seguís viviendo en la caverna, ¿no? O sea, esa es el ensoberbecimiento de un mitificado Sócrates, que al menos así nos lo han contado, porque yo no estaba con él cuando tomó la cicuta, ni falta que me hace. Realmente Sócrates es un individuo al que estoy encantado de no haber conocido. Son estos personajes mitificados por la historia, que dice, no tengo ningún interés en haber conocido a un individuo que debía ser absolutamente insoportable. De hecho, cuando en los diálogos que Luciano de Samosata le dedica a Sócrates, le dice algo así: ¿qué tal? Siempre rodeado de jovencitos a los que estás acariciando, ¿verdad? Dice, o sea, que debía ser un individuo que para los suyos. Y este sí, también vituperaba la vida enormemente y elogiaba la muerte, pero vivió 70 años, según cuentan sus discípulos. Entonces, alguien que sea capaz de escribir un libro en vituperio de la vida y dos en alabanza de la muerte, pues supongo que tendrá mucho que decir de lo que no sabe, de lo que no conoce. Pero, en fin, allá cada cual. La muerte que infamarse siempre advierte, de tanta exaltación desvanecida, prometióle mostrarse agradecida. Claro, la muerte se sorprende de que haya alguien que, además, siendo sabio... Porque, claro, la pregunta es, este señor es sabio. ¿Sabio de qué? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Pero la pregunta es, ¿qué sabe? Porque aquí hay gente que dice, bueno, es que es muy solidario. ¿Y cuál es el contenido de esa solidaridad? ¿La explotación de la miseria? Dicen, bueno, es que es muy generoso. ¿Y cuál es el contenido de esa generosidad? ¿Lo que le sobra? ¿La representación de quien juega a remediar, a resolver los problemas ajenos y se hace fotos dándole bocadillos a gente famélica?
Claro, cuando alguien exhibe una virtud, hay que preguntarse cuál es el contenido de esa virtud. Dice, es que fulano es sabio. ¿Y qué sabe? ¿Qué nos enseña fulano? ¿A vivir en el desierto? ¿A comer hierbas? ¿A no hablar una palabra? ¿A emascularse porque de esa manera evita tener relaciones sexuales, por ejemplo? ¿A cortarse la cabeza porque un día le dolió y así ya evita el dolor de cabeza? Porque claro, si te cortas la cabeza ya no te vuelve a doler más, eso seguro. Entonces, claro, estas sabidurías que consisten simplemente en vituperar la vida, que es lo único que tenemos, claro, en muchos casos la vida está sobrevalorada. Depende de la vida de quien estemos hablando, ¿no? ¿O no? Claro, es que eso depende con quién estemos hablando y depende de los criterios que esté utilizando alguien. Porque, claro, si estamos hablando de alguien que defiende la eutanasia, pues en un contexto dado no está sobrevalorando esa vida. En un contexto dado. Claro, yo no voy a decir si soy o no partidario de la eutanasia, porque esto es otro debate y es otra cuestión que no afecta aquí. Pero lo que sí estoy poniendo sobre la mesa es la cantidad de ideas que dialécticamente y enfrentadas entre sí es necesario contrastar para llegar a tener cierta claridad. Y sobre todo, en este proceso de contraste de ideas y de enfrentamiento dialéctico de ideas, es necesario desmitificar, porque aquí partimos de la base que este señor es sabio y yo pregunto qué sabe, cuál es su sabiduría. Porque a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, bueno, es que es un sabio, es un humanista. Es que humanistas somos todos desde el momento que somos humanoides. No somos marcianos, ni saturninos, ni jupiterinos, ni uranianos. Quiero decir, es que es humanista. ¿Y qué pasa? Que los humanistas saben más de la vida de los que no son humanistas. El que sabe leer y escribir tiene más derecho a la vida que el que no sabe leer ni escribir. Todos los oficiales nazis de las SS tenían estudios superiores. Y eran unos asesinos impresionantes. O sea que las humanidades no nos humanizan en absoluto, como para que venga George Steiner escribiendo un artículo preguntándose si las humanidades humanizan. Es que hay gente que se cae del guindo a los 70 años, ¿eh? Y no se entera que se cayó del guindo todavía. Entonces, a mí me da la impresión de que este sabio debe ser uno de estos humanistas, ¿eh? Porque ¿cuál es su sabiduría? A veces sabe más una señora de la limpieza que friega váteres que muchos humanistas, ¿eh? Porque saben más de la vida las personas que se enfrentan crudamente a ellas, a la vida, todos los días, picando carbón en la mina o pescando en alta mar, que los que se dedican a vivir entre libros, que tienen con la vida una relación filológica. ¿Vale? No es lo mismo tener con la vida una relación ontológica y dialéctica que tener con la vida una relación armónica y filológica. Es muy bonito esto de escribir libros en alabanza de A o en alabanza de B o en vituperio de una cosa o de la otra. Pero ¿dónde están esos saberes? Eso es lo que yo me planteo, exigentemente, además, ¿no? Entonces, la muerte se le muestra agradecida. Y el tipo, ante la muerte, adopta una actitud socrática. Es decir, yo estoy por encima de tus inquietudes. Que no lo estimaré, te certifico. El sabio respondió, ya calvo y ciego, tan largo de nariz como de hocico. Esta ya no es la imagen que de Sócrates darían sus discípulos, precisamente. Pues por tarde que vengas, será luego. En este punto sí es sincero el presunto sabio. Es decir, por muy tardía que sea tu presencia, siempre será temprana. ¿Por qué? Porque la inmortalidad terrena es más valiosa que cualquier forma de vida ultraterrena. Prométeme o muerte esa tardanza a un rico, prométeme que le tardarás a un rico, que yo ni te desprecio ni te ruego. Aquí se sitúa casi en el epicureísmo, en la ataraxia, es decir, soy indiferente a la muerte. Bien, esto como fábula ejemplarizante puede ser interesante, y perdón por el pareado, como fábula ejemplarizante pues puede ser más o menos atractiva. Pero, desde luego, esto está muy bien para leerlo en un soneto, en una obra literaria, y decir qué bien escribe Lope de Vega, qué bien conceptualiza estos sistemas de pensamiento, pero, en realidad, esto sirve para explicar una clase de literatura. Y sirve, sinceramente lo digo, como libro de autoayuda, como mensaje de autoayuda, que es el uso que mucha gente hace tanto de la literatura como de la filosofía. Como instrumento de autoayuda. Pero también advierto que el uso de la filosofía y de la literatura
como un instrumento de autoayuda es una forma de autoengaño, es decir, es una forma de prorrogar el fracaso. Y si no, cuando se tengan que morir, acuérdense de este soneto.